detectamos menores niveles de un factor que es crucial para el desarrollo de vasos sanguíneos en el ovario. El COVID-19, sí, trae, digamos, secuelas sobre la función del ovario, ¿sí? El tema es que lo que nosotros estamos viendo es que está publicado en una revista internacional que tuvo referato, o sea, tuvo revisores, sí, ya está publicado, fue publicado en octubre del 2021, que ahí nosotros decimos que tiene un impacto sobre la fertilidad femenina y que creemos que pueden ser transitorios, sí, y esto no es que provoca esterilidad. Yo no quiero que este mensaje sea provoca esterilidad. No, no provoca esterilidad, ¿sí? Que en aquellas pacientes que estén buscando un embarazo natural o en esas pacientes, ¿sí?, que estén bajo tratamiento de fertilidad asistida, tengan en cuenta que haberse infectado con COVID previamente puede provocar un obstáculo más que se puede pasar, ¿sí?, pero que puede tardar más, ¿sí?, el embarazo. Eso fue publicado. Ahora lo que estamos viendo, ¿sí?, y estamos por mandar a publicar, todavía no está publicado, es empezamos a reclutar pacientes de 9 meses hasta 18 meses posinfección. Y todavía no hemos visto cambios en estos valores y en otros que hemos evaluado, ¿sí? Lo que creemos es que después de 1 año y medio, justamente 18 meses, ahí está en perfectas condiciones el ovario. Lo que no quiere decir que se puede buscar un embarazo antes, porque hay un montón de pacientes o mujeres que se quedan embarazadas habiendo tenido COVID. Pero la que no, sí, que tenga en cuenta, sí, que el COVID o la infección por SARS-CoV-2 trae secuelas y el ovario, por nuestra experiencia, sí, el ovario tiene una gran capacidad de restauración. La pandemia dejó al descubierto la injusticia del mundo y sobre esto tenemos que hablar, porque para poder integrarnos tenemos que entender la injusticia del sistema internacional. La verdad es que con el correr del tiempo me di cuenta que después de la pandemia no salimos mejores. No salimos mejores. La verdad es que después de la pandemia lo que verificamos es que los que eran buenos resultaron buenísimos, pero los que eran malos resultaron malísimos. Y con este escenario solo podemos esperar que el proceso de desigualdad que tanto acabo de criticar se profundice. Si el mundo ha vivido mal por muchos años, también fue producto de una bipolaridad entre dos potencias. Y lo que no debemos permitir es que una nueva bipolaridad se instale en el mundo. No estamos condenados a ser la economía primaria a la que nos quieren condenar. Estamos obligados a industrializar nuestra producción primaria, a agregarle valor para aumentar trabajo. Estamos en un tiempo donde el trabajo es central para el desarrollo de nuestras sociedades. En estos tiempos de desazón, los cultores del odio tienen mucha facilidad para sembrar su prédica. Porque en una sociedad desalentada, las palabras más violentas surten más efecto que las palabras reflexivas. Y llamo a la reflexión a todo el continente, a mi continente, a mi América Latina. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia, no quiero que en ningún lado no se respete el veredicto popular, no quiero que en ningún lado se tergiversen los procesos electorales que están en marcha. Porque tenemos que ponernos muy duros con los violentos, tenemos que ponernos muy duros con los cultores del odio. Ya no hay más lugar para seguir sufriendo. Tenemos en América Latina los recursos que Europa está necesitando. Necesitamos de Europa la tecnología, la investigación, la ciencia que hacen falta para poder aprovechar mejor nuestros recursos. Tenemos una historia común, tenemos un pasado común. Ingrato por momentos, pasó muchos años, es hora de que, de una vez por todas, unamos fuerzas. Y no caigamos otra vez
en los mundos de discursos únicos. Respetemos la multilateralidad y crezcamos juntos. Minuto de noticias. Cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Investigan si Milman de Juntos por el Cambio sabía previamente del ataque a Cristina. Alberto Fernández, las abuelas son un ejemplo, representan la búsqueda de verdad y justicia sin venganza. 12 años sin Néstor Kirchner, actos y homenajes en distintos puntos del país para recordar al expresidente. El Senado buscará sancionar hoy la ley para transformar el edificio de Cromañón en un espacio de memoria. Orgullo Nacional, distinguieron como científica del año a Florencia Cairol, una investigadora del CONICET. Cambio climático, las crisis mundiales podrían acelerar la transición hacia energías renovables, según un estudio. Patronato hace historia, eliminó a Boca de la Copa Argentina y el domingo jugará por primera vez una final ante Talleres. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Que dos regiones, con distancias pero con historia, se reúnan en Buenos Aires a debatir, a discutir cómo avanzar en el multilateralismo solidario en tiempos de guerra, en tiempos donde la invasión de Rusia a Ucrania agregó un dramatismo más a la salida de la pandemia, agregó un dramatismo más a la caída del comercio internacional después del 2008, agregó nuevos desafíos. Para nosotros es central contar con todas y todos ustedes y con el presidente de la Nación. La idea del debate de hoy es un debate abierto. La Argentina inició, producto del acompañamiento de todos los países de América Latina y el Caribe, inició su gestión al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC en enero de este año, hace muy poco. Y sin embargo, el primer concepto que la Argentina logró involucrar, logró consensuar con todas las partes, con toda la membresía, fue la necesidad de la unidad en la diversidad, del respeto de la palabra, del respeto al otro. América Latina y el Caribe es una zona de paz y nosotros tenemos un testimonio para darles a ustedes y al mundo de cómo resolvemos los conflictos y los problemas entre los estados, siempre bajo el uso de la palabra, bajo el uso de la diplomacia. Si nosotros no somos capaces de abordar de un modo distinto las problemáticas que hoy acechan al mundo, entonces estaremos fracasando. El objetivo de este encuentro es renovar nuestra asociación birregional y ponerla al servicio de la paz en el mundo y de un desarrollo sostenible, esperando que en el próximo segundo semestre del año que viene se pueda celebrar una cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe para reforzar este proceso. Alguna vez Bukowski escribió: no es la historia de los pueblos, es la vida de los hombres. Y en verdad que estamos hablando de vidas de familias que están pudiendo acceder a una casa. Cumplir también con un mandato judicial que le dijo al Estado Nacional: háganse cargo de darle una vivienda digna a quienes hoy no la tienen y viven en la cuenca del Riachuelo. Y por eso lo estamos cumpliendo con esa manda y felices de hacerlo. Felices además de hacerlo en un día que es singular para nosotros, fue el día que Néstor nos dejó. Con lo cual la mejor forma de cumplir con Néstor es esta, trayendo dignidad a familias argentinas. De todos esos números de que yo di, las 60.000 casas, los 70.000 créditos, las 140.000 casas que se están construyendo, seguramente no hubieran sido posibles
sin el empeño, sin el esfuerzo, sin el compromiso que Jorge Ferraresi puso al frente de este ministerio. Yo les pido a todos y todas que estamos viviendo un tiempo singular de la historia. Que por favor no nos ganen los profetas del odio, que no nos ganen los cultores de la desazón. Que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Tantas veces que hablan que tenemos un pueblo así, un pueblo asá, este es el pueblo maravilloso que construye, que progresa, que piensa solidariamente en otros. Y este es el Estado que quiere acompañar a ese pueblo a progresar, a crecer, a desarrollarse. Nunca olviden que todo esto lo hicimos en el tiempo más ingrato que nos deparó la historia. Y que nunca bajamos los brazos. Y que lo pudimos hacer unidos. Y que debemos seguir haciéndolo unidos. Y que si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos. Panorama Federal. Derechos humanos. Salta. Ordenaron la prisión preventiva del empresario Marcos Levín junto a otros tres procesados por delitos de lesa humanidad. Se los condenó por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte. Neuquén. Violencia sexual. El subsecretario de Trabajo Provincial, Ernesto Segel, renunció a su cargo tras ser denunciado por abuso por una trabajadora. Córdoba. Nuevo operativo en el Champaquí. Un contingente de 57 estudiantes y profesores fue rescatado esta madrugada. Quedaron varados en el cerro durante una excursión a menos de 24 horas de una evacuación similar. Clima. Patagonia. Rigen alertas naranjas y amarillas por vientos con ráfagas que podrían llegar a los 110 kilómetros por hora. Carrera espacial. Estudiantes de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Misiones crearon satélites que serán lanzados en un cohete. Los proyectos ganaron una competencia del Ministerio de Ciencia y la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El lanzamiento será el martes en Córdoba. Santiago del Estero. Cultura. Se inauguró la 12ª Feria del Libro con más de 150 presentaciones y la visita de destacados escritores nacionales. Mendoza. Industria vitivinícola. 4 bodegas argentinas quedaron seleccionadas en Valle de Uco entre las 50 mejores del mundo. Así lo definió una comitiva de 60 especialistas de los World's Best Vineyards que otorgaron el primer premio a una bodega italiana. Santa Cruz. Homenaje Néstor Kirchner. A 12 años del fallecimiento del expresidente, se inauguró una muestra fotográfica itinerante en la ciudad de Río Gallegos. Más información en telam.com.ar. No solo por el significado que tiene en materia de desarrollo para la Argentina, sino fundamentalmente por lo que significa en términos de cobertura, de igualdad, de equidad, de que los 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, los 8 millones de argentinos que no tienen agua, bueno, día a día podamos ir cerrando esa brecha. La pandemia nos dejó de alguna manera muy al descubierto una Argentina con muchas necesidades en materia de agua. No hay dudas de que AISA, Malena Galmarini, Elenosa y toda la política del gobierno nacional está muy direccionada a cerrar esa brecha, a que lleguemos con más obra pública a cada rincón de la Argentina. Estarán del Banco Mundial, también de Fonplata, de CAF. Por otro lado, mañana la charla magistral de Diego Berger, que es el presidente, el director de proyectos especiales de Mecorot, la empresa israelí de agua. Esto, digo, es un hito muy importante. Espero que no sea el último. Nosotros intentaremos que se siga haciendo el año que viene, el otro y el otro, porque de esta manera lo que podemos hacer es saber qué estamos haciendo todos, hacia dónde vamos, poder hacer transferencia no solamente de conocimiento, también de tecnología, de experiencias. Por eso creemos que es un hito muy importante.
estamos todos juntos, todos mezclados. ¿No? Acá no hay uno que es mejor, uno que es peor, uno que es más grande, uno que es más chico. Somos todos aquellos que gestionamos el agua para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Es un desafío que venimos los trabajadores de AISA a través de los años, buscando como que el agua es un derecho humano, un derecho a la vida, un derecho universal. Y las propuestas que hoy trascienden en los nuevos cambios que se han dado en el mundo, con precisamente los cambios climáticos, ha habido un estrés hídrico en el mundo que nos lleva a repensar de cómo cubrimos esas deficiencias que hoy tiene muchas partes de nuestra población y también del mundo. Entendemos que el agua, además de ser un recurso y una necesidad básica para la vida de las personas, entendemos que es un recurso que debemos pensar, que debemos rediseñar el manejo, porque también tiene que ver con el sistema productivo argentino. Tenemos que pensar que el agua la tenemos que cuidar, la tenemos que administrar inteligentemente para garantizarle a las futuras generaciones el acceso al agua. El día de hoy estamos marchando, es uno de los tantos acciones que estamos tomando luego de el martes tener una reunión con el ministro de Salud, Fernán Quirós, el cual nos hizo una oferta de 15.000 pesos, que así todo el día de hoy estamos quedando por debajo de la canasta básica, y también uno de los reclamos es porque no cuenta o no, con el, no, al concurrente no lo toma como parte del sistema de salud y dicen que son profesionales mal preparados y que no tendrían que estar atendiendo pacientes, cuando sabemos muy bien que los concurrentes están a la par nuestra trabajando 12, 14 días y hasta hacen guardias, las cuales no son reconocidas tampoco. Y mañana tenemos a las 2 de la tarde acá en Bolívar 1 una reunión con Fernán Quirós, donde nuevamente nos citó para darnos una contrapropuesta, lo cual no sabemos cuál va a ser. O sea, sabemos la situación en la que está el gobierno de la ciudad, que nos puede pagar un salario digno. Sabemos que actualmente están gastando 1.200 millones de pesos por día en publicidad, lo cual eso es aproximadamente lo que podría gastar por mes para darnos un salario de aproximadamente 230, 240 mil pesos por mes a los residentes. El día martes tuvimos una reunión con Quirós, en la cual fue un trato muy, muy hostil el que tuvo hacia nosotros. A los concurrentes nos dijo que éramos personas mal formadas y que no deberíamos atender pacientes, cuando alrededor en CABA hay 1.500 concurrentes. El 80% de los psicólogos son concurrentes, o sea, personas que no perciben ningún tipo de salario. Luego de esta reunión tuvimos que ir a la jefatura de gobierno, porque la verdad es que había sido bastante hostil toda esta cuestión, para pedir un poco de explicaciones al jefe de gobierno, y en la jefatura nos recibieron con la infantería. Tuvimos situaciones muy tensas, entraron dos compañeros a la jefatura a hablar con alguien, y mientras estaban ahí los compañeros les decían que nos iban a detener, que nos iban a reprimir, que no podíamos estar luchando de esta manera, que no podíamos hacer tantos paros y movilización. Entonces por eso es que hoy decidimos seguir con esta jornada de paros indeterminados, seguir reclamando por un reclamo salarial, por salario de AGT para concurrentes, y repudiando totalmente cualquier tipo de amenazas o cualquier tipo de amedrentamiento que pueda haber por la policía o por el gobierno. A mí se me está persiguiendo, y dentro de los argumentos de una judicialización que estoy sufriendo, se pone como argumento que soy militante de la causa mapuche, soy militante mapuche y que trabajo en un medio afín a dicho movimiento. Esos argumentos racistas, esos argumentos discriminatorios, esos argumentos quizás sesgados y con una carga de prejuicio ya hacia nosotros, hace que para el Ministerio Público Fiscal, para un juez de garantías, para el Poder Judicial y para una persona que es abogado que me denuncia a mí, yo ya configuro un delito penal. Estamos viendo que hay una escalada, estamos viendo que si mi caso avanza o si el Poder Judicial
sigue amparando a este tipo de denuncias racistas y discriminadoras, esto se puede convertir en una casa de brujas. Esto puede generar un antecedente negativo para la democracia y entendemos desde el sindicato, desde el FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Organismos de Derechos Humanos y demás, que se quiere también violar las garantías constitucionales que tienen los trabajadores de prensa a preservar su fuente, a no revelar las fuentes de información, y que si eso sucede generaría un antecedente de avasallamiento de derechos y de violación nuevamente a, digamos, a la tarea. Hace rato que venimos siendo hostigados. Ayer, digamos, ahí, lo que pasa es que ya se están pasando de la raya. CIPREVA se movilizó, la CGI de Telam se movilizó, ARGRA se movilizó, pero no es lo mismo que la situación que está pasando Moreno, digamos, Oscar, que es comunicador y encima es mapuche, ¿no? Entonces ahí el ensañamiento me parece que es como que hay que cuidar más esa parte, porque se están como tratando de militarizar la zona. En nombre de las madres, línea fundadora, decir que repudiamos el ataque a la comunidad, no solo a la mapuche, sino a todas las comunidades que están olvidadas de lo que es el Estado. Pasan necesidades imperiosas, después criminalizan la protesta, porque los mapuches están reclamando 7.000 hectáreas, 7 hectáreas, o no sé, 7 hectáreas, y resulta que a Joe Lewis le dejan hasta que plante la bandera de Inglaterra en esas tierras nuestras. Minuto de noticias. Alberto Fernández volvió a llamar a la unidad del Frente de Todos. La mejor forma de cumplir con Néstor es trayendo dignidad a las familias, dijo el presidente a 12 años de la muerte. Camionero cerró la paritaria con una suba salarial del 107% y un bono de 100.000 pesos. Es ley la extensión por 50 años de las asignaciones específicas para la industria cultural. Alcohol cero para conducir en territorio bonaerense. Habrá multas, arresto e inhabilitación para quienes violen la norma. A 72 horas del balotaje en Brasil, Bolsonaro y Lula cierran sus campañas presidenciales. Di María se queda en la Juventus. Desmintió su salida en enero para volver a Central. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Nos enseñó demasiado que la política, la militancia y el Estado eran los principales instrumentos de transformación, que el Estado también era un campo de disputa y un campo de batalla, que es un instrumento que se puede usar para el proyecto más conservador de la derecha, pero que es un instrumento, como estuvo en manos de Néstor y Cristina, que puede usarse todos los días para reconocer y para devolver derechos, para hacer justicia. Néstor vino a continuar esos anhelos, esos sueños que tuvimos cuando volvió la democracia. Vino a aplicar desde el Estado la política de memoria, verdad y justicia. Es un día muy emotivo, muy, muy emocionante, una mezcla de tristeza, melancolía y también con esperanza, porque Néstor fue un compañero, un militante y un gran presidente. Para mí el mejor presidente de la democracia argentina, junto con Cristina. Yo no concebo Néstor sin Cristina y Cristina sin Néstor. Obviamente que estamos contentos porque este acto se replica en cientos de actos que se hicieron ayer, hoy, que van a continuar mañana. Y esto demuestra la vigencia de su legado, de su pensamiento y sobre todo lo que dejó en el pueblo. La gente tiene que sentir, tiene que notar más que hay un gobierno que le está resolviendo sus problemas, el de empleo, pero también el de ingreso, el de derecho. Si nosotros continuamos ese camino, bueno, podremos tener un 2023 pensando en profundizar el rumbo. Y obviamente creo que hay que construir unidad.
Ahora, no unidad como palabra, como un eslogan, unidad de concepción, no de acción. Es muy importante la palabra y la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, es muy importante. Recordarlo a Néstor es revivir el compromiso de la lucha, porque sabemos que, así como Néstor vino a proponer un sueño, hoy Mauricio Macri viene a proponer una pesadilla para los argentinos. Volver a llevarnos a la política del hambre, de la destrucción. En cada acto que hagamos, vamos a volver a levantar la bandera de la convicción de que la Argentina va a tener un gobierno más popular, más democrático, más justicialista que hoy tenemos, porque vamos a salir de la crisis esta caminando para adelante, no volviendo a la pesadilla del macrismo. Se lo extraña, Néstor, la verdad que fue una persona muy importante para el movimiento obrero, para el país, porque nos sacó de una situación de mucha pobreza, porque logró un marco paritario, porque nos reconoció como empleados públicos, porque generó los convenios colectivos, porque trabajó por la igualdad de derechos, porque se plantó y tuvimos un sistema previsional. La verdad que un ser humano que nos invita a pensar y a volver a enamorarnos de la política todos los días. Me encuentro en la sede olímpica de patinaje de velocidad de Beijing 2022, también conocido como la cinta de hielo. Este moderno recinto deportivo no solo ha puesto en escena historias de patinaje de velocidad, sino que su equipo tecnológico también ha conseguido un pequeño milagro energético. Al usar un sistema con los últimos avances en conservación de energía, el consumo total de energía se ha reducido en más de un 30%. Y el estadio puede ahorrar unos 2 millones de kilovatios hora de electricidad al año. En teoría, la electricidad ahorrada por el estadio en 2 años me permitiría ir de Beijing a Buenos Aires en un coche eléctrico de uso doméstico. Detrás de mí hay una huerta que provee productos agrícolas ecológicos a los habitantes en Buenos Aires. Cerca de 400 mercados, tanto grandes como pequeños, conforman la red de distribución del proyecto de agricultura ecológica La Unión de Trabajadores de la Tierra. Este proyecto conecta a 22.000 familias de agricultores argentinos dispuestos a dedicarse al desarrollo de la agricultura ecológica, mientras que sus productos cubren 18 provincias del país. La formación del concepto de la protección del medio ambiente puso freno al modelo de desarrollo económico incontrolado. En 1972, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano produjo la famosa Declaración de Estocolmo. Los gobiernos incorporaron formalmente las cuestiones del medio ambiente a la visión oficial y comenzó así el camino de China hacia la protección del medio ambiente. Durante el último medio siglo, China, como economía emergente, ha creado departamentos de protección medioambiental, ha formulado y aplicado políticas estratégicas, ha desarrollado y mejorado leyes y reglamentos y ha llegado a un consenso con otros países para cumplir sus compromisos. Desde La Pampa hasta la Patagonia, la gran importancia que atribuye Argentina al medio ambiente es de larga data. Argentina fue uno de los pioneros en la creación de parques nacionales naturales a nivel mundial, comenzando por el Parque Nacional del Sur en 1922, el primero en la historia de América Latina. Hasta la fecha, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor número de reservas ecológicas de todo el mundo. En los primeros años después de iniciar la causa de la protección del medio ambiente, ante un crecimiento brutal de la economía después de la Revolución Industrial, surgió la confrontación entre la conservación de la naturaleza y el modelo de desarrollo caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Qué necesitamos? ¿El desarrollo económico o la preservación del medio ambiente? Un dilema surgió ante todos. En 2005, Xi Jinping, entonces secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China en Zhejiang, publicó un artículo en el diario de Zhejiang en el que presentó una perspectiva diferente. Buscamos la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre la economía y la sociedad. En términos sencillos,
queremos tener aguas cristalinas y montes exuberantes, y también montañas de oro y plata. En el proceso de elegir, tenemos que encontrar la dirección correcta y crear las condiciones para que las aguas claras y las montañas verdes traigan continuamente valores invaluables. El pueblo chino no ha dejado de hacer esfuerzos por buscar el modo razonable de alcanzar ese ideal en cada paso de su exploración de las montañas, ríos, bosques, campos, lagos, praderas y arenas. Es un deseo común de todos los países sobre el desarrollo y el medio ambiente encontrar la relación armoniosa entre el desarrollo económico y la protección medioambiental y lograr un nuevo modelo de desarrollo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina ha lanzado un plan llamado Casa Común, orientado a estimular a gobiernos locales y organizaciones comunitarias a dedicarse a proyectos ambientales con impacto social y les brinda asistencia técnica y financiera para la realización. Hasta la actualidad, más de 1.000 proyectos organizados por 400 organizaciones comunitarias están progresando de manera ordenada. Tal vez los modos que aplicamos son diferentes, pero todos apuntan a la misma finalidad: la convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. La primera acción que promovimos es empezar a gestionar y segregar los residuos en nuestra localidad, pensando en mantener los recursos naturales locales y no solo por esta generación, sino por las que vienen también. Hemos incorporado también una segunda acción en el año 2014 y 2015, que es la reinserción de residuos que no están dentro del mercado industrial de nuestro país, como son el poliestireno expandido, el tergopol, haciendo diferentes productos, ¿no? Digo. Esto no es una historia de seres humanos protegiendo la naturaleza después de conquistarla, sino una que cuenta cómo la humanidad reflexiona sobre su relación con la naturaleza, corrige los errores cometidos y restablece un modelo de desarrollo y una estructura económica social más razonables. China también sigue este pensamiento en su construcción de la civilización ecológica, haciendo lo posible por lograr la armonía entre el hombre y la naturaleza, por alcanzar la simbiosis armoniosa de las personas en la sociedad, convirtiéndose en una civilización más sostenible y responsable después de la civilización industrial. Todas las cosas nacen de la armonía de la naturaleza y cada una tiene su propia forma de nutrirse de la naturaleza y crecer. Esta historia no pertenece a un solo país. Al igual que China, Argentina, además de brindar apoyo político, financiero y técnico para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía ecológica nacional, firmó también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, confirmando el solemne compromiso de trabajar con el resto del mundo para combatir el cambio climático y proteger a la madre tierra. Decir tierra es decir madre, parto, nacimiento, sangre. Este bosque de alerces que se encuentra detrás de mí es el Bosque Conmemorativo Shanghai, bautizado con ese nombre en homenaje a Wang Shanghai y sus más de 300 colegas, quienes representan a la primera generación de silvicultores de Saihanba. 1962年, 第一批萨罕坝人踏入了这片荒漠，用了一甲子的时间，三代人建成了如今的百万亩林海。如今的萨罕坝拥有人工林115万亩，累计植树5亿棵，森林资源总价值超过了230亿元。这里凝聚着我们对自然的热爱和坚守。我们相信，通过不懈的努力，萨罕坝将会发挥更大的生态价值。 Estos hombres, a pesar de sufrir repetidas derrotas en el desierto, lograron escribir este primer capítulo de la gran epopeya verde de Saihanba gracias a su firme determinación de crear milagros. El desierto puede convertirse en montañas verdes y aguas claras. De igual manera, estamos convencidos de que podemos convertirlas en montañas de oro y plata.